Pues bienvenidos a este tutorial. Esta es la hermosa pieza que vamos a ver el día de hoy. Si gustan saltarse la introducción en la descripción del video, pueden irse directamente al inicio del tutorial. Bueno, esta es una hermosa pieza del periodo barroco del compositor alemán Johann Pachelbel. Él nació en 1653 y murió en 1706. Originalmente esta pieza fue compuesta para violines y bajo, y pues se han hecho muchísimos arreglos. Entonces, quiero compartirles este tutorial. Si son principiantes, no se desesperen. Lo que tienen que hacer es que si ven cierta posición, por ejemplo, que no la pueden hacer, yo les recomiendo que ese cambio que encontraron, por ejemplo, un cambio así, perdón, practiquen milimétricamente ese movimiento, ¿no? Practiquen milimétricamente todos los movimientos hasta que salgan, llévensela tranquilo, tranquilo, despacio, despacio. La forma en que vamos a ver el tutorial es que vamos a irnos compás por compás. Voy a poner la partitura y la tablatura y voy a tocarlo muy lentamente y luego a una velocidad más rápida. Y al final del tutorial voy a dejar la partitura con la tablatura tocándose con un programa para que, por si la quieren seguir, si se les hace rápido, pues al YouTube le pueden bajar la velocidad. Ahí en los ajustes, settings, ahí le pueden poner 20 a 50% o 75% de la velocidad para que la puedan tocar. Bueno, entonces comenzamos con el tutorial. Bueno, en el compás número, bueno, la pieza está en la tonalidad de re mayor. Tenemos dos sostenidos, que es el fa y el do. Siempre que tocamos un fa y un do van a ser sostenidos. Y hay algo aquí muy importante, que tienen que bajar la sexta a re. Es decir, normalmente está en mi, entonces les tienen que bajar, darle unas dos vueltas, tres vueltas hasta que afine en re. Aquí se las pongo por si la quieren afinar. Que se iguale con esta. Entonces tiene que estar en re. Esta es la primera por si la quieren afinar. Segunda. Tercera. Re, ya la vimos. La quinta. Bueno, entonces lo que hacemos aquí es prácticamente es poner la posición de re mayor en el compás. Y ahí, fíjense bien, les puse arriba, ya saben, son los números de la mano izquierda. Y la P, el I, todo eso, P, I, M, A, la mano derecha. En algunas posiciones, en algunas notas, no le puse qué nota era, porque es obvio, pero lo van a ver aquí. Entonces, empezamos de esta manera. Pueden poner la posición de re mayor si quieren así. Este aquí. Este aquí. Entonces, tocamos esto. Ahora una velocidad un poquito más rápida. Ahora el compás número 2. De aquí pasamos a poner el pulgar, perdón, el dedo 1 de la mano izquierda aquí, y luego tocamos el bajo y luego. Aquí hay una, esa B con el 2 es una barra, esta cejilla. Lo voy a tocar otra vez. Cómo se pone cuarta y cuarta cuerda, esta sexta cuerda, sí, que es un fa sostenido este. Entonces sonaría un poquito más rápido. La digitación: pulgar, índice, medio, anular. Compás número 3.
poquito más rápido. Compás número 4. Un poquito más rápido. Media barra es eso, media cejilla. Y luego se pone este aquí. El compás número 6. A velocidad. Compás número 7. A velocidad. Compás número 8. Compás número 9. Compás número 10. Velocidad. Compás número 11. Velocidad. Compás número 12. Compás número 13, tiene que poner aquí el dedo 4 en el quinto traste, es sexta cuerda, tocando la nota re, y estos dos aquí, entonces hacen esto. ¿Okay? A velocidad ese compás. Lo vuelvo a tocar porque está un poquito raro ese. Y luego con el dedo 3 tocan el fa sostenido aquí. Aquí, en la cuarta cuerda. Y luego tocan este acorde completo que viene siendo la. La al aire. La en la tercera cuerda. Do sostenido. La mayor. Se toca y luego se deja ahí, y luego se toca este. Que le voy a tocar a tiempo. Luego deslizamos este para acá, así, y ponemos esta posición de si menor. Entonces se hace esto. ¿Sí? Eso es, dura acá un tiempo cada una. A tiempo lo voy a tocar. Ahora el compás número 15. Toca este y al aire todo esto así. Es como se toca. Compás número 16. Tiempo. Compás número 17. Pone así, 4, 3 aquí, el 2.
a tiempo. Luego el compás número 18. Lo empiezo a tiempo. Compás número 19. Compás número 19 es. A tiempo. Compás número 20. A tiempo. Otra vez. El 21, esa es la parte más bonita de la canción. Entonces ahí son aumenta aparentemente la velocidad, pero se reduce la duración de las notas y es el mismo metrónomo, pero ahí es un poquito más rápido. Son una de corchea y dos de 16avo, tan, tar, tan, tar, y luego cuatro de 16avos, tarana, tarana. Entonces sonaría así. El compás 21 a tiempo. El compás 22, se pone la cejilla aquí. Tiempo. Compás número 23. Ahí fue a tiempo. Compás número 24. Tiempo. Compás número 25. Se pone la cejilla completa aquí, en el compás número 26. Tiempo. Otra vez. Esta es una posición en la que les digo que puede llevarles un poquito de trabajo, darles un poquito de trabajo. Y aquí hay que hacerlo muy lento, ¿no? Este. Todo esto. Lo ensayan lento, ¿no? Y luego el compás número 27. Tiempo. Compás número 28. Otra vez.
a velocidad. Cuando ponemos este aquí y luego terminamos aquí ese compás, y para entrar al compás 29 se pone aquí el 3 y ponemos la posición inicial, la de re mayor. Un poquito más rápido de tiempo. Y luego pones el si menor. Ese es el compás número 30. Entonces a tiempo. El compás número 31. Tiempo. Y los últimos dos compases los pongo porque ahorita van a ver por qué. Se deja aquí esta cejilla y se pone esta posición de re mayor en posición de do. Bueno, esta es la posición de do mayor, pero se pone aquí así. Y se toca así completo, ¿no? Se tocan, son 1, 2, 3, 4, 5 notas. Estas dos notas, esta y esta, se tocan así. No traigo uña ahorita, pero si traen uña, pues la hacen así, ¿no? Así se toca la última. Entonces lo voy a tocar a tiempo. Pueden hacer una pausa ahí. Bueno, espero que haya quedado didáctico, que les haya gustado. Ya saben, hay que practicarlo lento, lento, lento. Y les voy a dejar ahorita la grabación, como les dije, para que la oigan todas y la pueden seguir. Si no, le bajan la velocidad con el mismo YouTube. Bueno, pues ahí lo dejamos. Sigan estudiando mucho y que el Eterno les bendiga. Hasta luego.